Hoy vamos a realizar una medusa. Bueno, vamos a medir nuestra medusa, que hasta el rizo que tiene, pues mide 16 centímetros. Si ya lo medimos a lo largo de estas patas más alargadas, pues puede llegar a medir 23 centímetros. Para realizar nuestra medusa voy a utilizar hilo 100% natural, que es de Hilaturas LM, y para la cabeza voy a usarlo un poquito más grueso, que es este de 3.5, que como veis es para unas agujas de 3,5 a 4,5. El color que voy a utilizar, no sé si lo podéis ver ahí, es color crudo. Para las patitas voy a utilizar el mismo color que la cabeza y otro en contraste, ya el que vosotros más os guste, y es para unas agujas de 2.5. para la cabeza usaremos un ganchillo de 2,5 milímetros, y para las patitas de 1,75. También vamos a colocarle unos ojos de seguridad de 12 milímetros, que también le añadiremos un poquito de pegamento para que quede súper bien asegurado. Y si no, podéis bordarle los ojitos. Empezamos. Vamos a empezar haciendo nuestro anillo mágico. Pasamos por nuestros dos hilos, traemos por debajo y aseguramos con una cadenita. Bien, vamos a realizar en nuestro aro 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y 6. Vamos a cerrar, tiramos hacia afuera y ya lo cerramos muy bien. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Son 2 puntos en un mismo punto 6 veces. Finalizada nuestra segunda vuelta, debemos de tener 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Y esto lo haremos a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, debemos de tener 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Y esto lo vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta número 4, debemos de tener 24 puntos. En la vuelta número 3 vamos a realizar 3 puntos y un aumento. Y esto lo haremos a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta 5, debemos de tener 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a realizar 4 puntos, 2, 3, 4 y un aumento. Y así a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos y un aumento. Finalizada la vuelta número 6, debemos de tener 36 puntos. De la vuelta 7 a la 13 vamos a realizar 36 puntos, un punto en cada punto. En la vuelta número 14 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. La primera cadeneta
del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Y esto lo vamos a realizar a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos y una disminución. Finalizada la vuelta 14, debemos de tener 30 puntos. Vamos a cerrar con un punto enano y vamos a hacer lo siguiente, vamos a trabajar tan solo en las cadenetas exteriores. En vez de en todo el punto, solo tomaremos esta cadeneta. Bien, vamos a realizar dos cadenetas. Vamos a hacer tres puntos medio salto en el mismo punto. Bajamos con dos cadenetas, una y dos, y hacemos un punto enano. Vamos a pasar al siguiente, siempre por las cadenetas exteriores, un punto enano, nos vamos al siguiente y otro punto enano. Y aquí subimos con una y dos cadenetas y volvemos a realizar tres puntos medio salto en el mismo punto. Bajamos con dos cadenetas y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Pasamos con un punto enano y al siguiente empezamos a subir. Vamos a ir haciendo esto a lo largo de toda la vuelta. Aquí ya estamos terminando, bajamos con nuestras dos cadenetas y hacemos dos puntos enanos. Vamos a hacerlo ya aquí al final para juntar este con este. Y cortamos. Para la parte de abajo vamos a realizar de la vuelta 1 a la 5 igual que hicimos con el cuerpo. Debemos de tener 30 puntos. Aquí ya podéis simplemente, vamos a dejar la hebra larga para luego coser a la cabeza. Esto luego irá aquí cosido por las cadenetas que hemos ido dejando. Vamos a ahora hacer las tiras. Voy a empezar, vamos a cambiar el ganchillo, pasamos de este y tomamos este y vamos a hacer un nudo deslizado. Y vamos a realizar, para las tiras que son rectas, vamos a hacer 50 cadenetas. Una, que podéis hacerlo el color que queráis. Yo voy a hacer todas las tiras rectas en color crudo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Una vez que tengamos hechas nuestras 50 cadenetas, pues tan solo tenemos que ir bajando haciendo puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos al final, pues cortamos, dejamos un trocito para luego coser. Y vamos a realizar ahora la patita que va rizada. Bien, la patita está rizada,
En vez de hacer 50, vamos a hacer 70 cadenetas, ya que al rizarse se encogerá un poquito. Y deciros que según como queráis de rizada la pata, si la queréis más rizada de como yo la voy a hacer, pues ahora os comento lo que tenéis que hacer. Vamos a hacer 70 cadenetas primero. Bien, una vez que tenemos las 70 cadenetas, vamos a hacer en el siguiente punto, haremos 4 puntos bajos juntos en el mismo punto. 2, 3 y 4. Y en el siguiente yo voy a realizar un punto enano. Y me voy al siguiente haciendo otra vez 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. En el siguiente voy y hago un punto enano. Y esto es lo que yo voy a hacer a lo largo de la patita. Haremos 4 puntos bajos. Y aquí un punto enano. Si queréis hacer la patita todavía más rizada, simplemente hacéis 4 puntos bajos sin hacer el punto enano. En cada punto haréis 4 puntos bajos. Yo paso al siguiente haciendo un punto enano. Este punto, en vez de hacer el punto enano, hacéis 4 puntos bajos. 4, 4 en cada cadenita. Y aquí al final hacemos lo mismo. Dejamos hebra para luego coser. Y como veis, ahora hay que ir así rizándolo. Y así ya quedará rizadito. Bueno, como veis, el rizo queda un poquito más corto que el liso. A mí me gusta que quede así, aunque luego esto se estira también un poquito. Vamos a realizar 4 o 5 de cada uno, según como queráis que os quede, de espesar aquí las patitas. Y el color, pues ya el que vosotros elijáis. Bueno, una vez que tengamos todas las tiras, mirad, yo lo que hago es pasarlo por la pieza que hemos hecho redonda. Este es el derecho. Pues bueno, pues pasáis por aquí. Si os fijáis, lo que es el hilo crudo lo he puesto, que son las tiras. La he puesto todas aquí en medio. Tan solo tenéis que pasar el ganchillo y tomáis un hilo y lo pasáis por aquí por dentro para ahora ir anudando. ¿Vale? Por fuera, mirad, aquí está el aro. Pues por aquí podéis ponerle unas tiras y las otras un poquito más hacia afuera. Y ahora pues solo tomáis cada parejita y hacéis un nudo. Lo hacéis muy bien, que luego no haya problemas que se suelte. Y vamos a hacer así con todo. Una vez que tengáis todos anudados ya, pues si queréis los anudamos aquí todos juntos para que quede así todavía más seguro.
Bueno, vamos a colocar ahora primero los ajos de seguridad. Bueno, como veis, aquí hemos hecho este filito, pues en la vuelta de arriba pondremos los ojos y lo podéis colocar a 7 u 8 puntos, uno de distancia del otro. Vamos ahora a poner los topes y vamos a pegar para que quede súper seguro. Podéis pegarlo con silicona caliente, con un pegamento fuerte, ya el pegamento que vosotros uséis. Si no queréis realizarle ojos de seguridad o no tenéis, pues podéis hacerle los ojos dormidos. Hacemos así, pasamos por un punto y hacemos como la curva aquí. Y pasamos otra vez por encima del mismo agujerito. Y así pues tenéis nada más que anudar abajo. Podéis hacerlo todo lo grande que queráis, en el color que queráis. Vamos a rellenar. Vamos a empezar a coser, súper fácil. Aquí nos dejamos nuestro hilo largo y aquí tenemos las cadenetas interiores. ¿Veis? A lo largo de todas estas cadenetas vamos a ir cosiendo. Vamos a pasar, asegurando este bien, y vamos a ir pasando por esta cadeneta y por nuestras dos cadenetas. Y luego terminaremos, antes de cerrar, de rellenar un poquito más si vemos que nos falta relleno. Bueno, para las mejillas podéis pintárselas o en esta ocasión voy a cortar un trocito de lana que tengo aquí de color maquillaje y se la vamos a coser las mejillas porque normalmente pues siempre la hago de color y se las podemos poner aquí debajo. Se las dejamos así y aquí haremos igual. Todo bien anudado y bien asegurado.
Bueno, así nos ha quedado la medusa. Es un patrón que no iba a realizar, pero bueno, he tenido que hacer un regalito y aprovecho y lo grabo. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial. Acordaros que el patrón lo tenéis escrito en el blog y tenéis el enlace debajo del vídeo.